Muy buenas, gente. Soy Akodo y hoy os vengo con una guía nueva. En este caso, hemos comprado un objeto aquí a Nat. Ya tengo la reputación en buen amigo. Y bueno, pues el siguiente ya será exaltado y ya vendrá el gorrito. Tenemos ahí, bueno, de hecho, a comprar el pincho que tenemos aquí que no le tengo comprado. Ah, aquí está. Hoy estoy derrochado. Bueno, hemos comprado el libro este, de acuerdo, que nos da una misión. Tu habilidad de pesca no puedo aumentar más. Vaya jodienda. Pues nada. Vamos a ver si se devuelve. Nada, no, se diga la cuenta. Pues nada. Bueno, pues no sé. No sé qué inicia la misión. De hecho, bueno, lo que hace es mandar a otro personaje que tenga su vida a pesca, qué coño. Y a ver qué nos manda. Vamos a mandarse a Romario. Sí, a Romario. Vamos a Romario y vamos a ver qué pasa, porque no puedo subir más puntos de pesca. No sé exactamente qué me da, entonces pues estaba aquí, ¿no? A ver qué nos da y tal. Y bueno, no, pues he estado mirando varias páginas y varias historias y no pone nada. Entonces no sé exactamente qué da, no tengo ni puñetera idea. Sinceramente, entonces he dicho, vamos a hacer una guía de qué nos da este objeto. Y pues, bueno, vamos a ver y tal. Como ya veis, ya pongo canal nuevo, tenemos nuevas historias, nuevas sugerencias que tengáis, las podéis hacer y sean bienvenidas siempre, que es lo que cuenta. Y bueno, si queréis jugar conmigo, hacer BG, lo que sea, soy manco totalmente BG, todo se ha dicho, pero lo que queráis de verdad me lo decís y echamos unas partidillas y tal, me lo comentáis en la caja de comentarios y yo, bueno, os agregaré a la al Battle Tag o la idea real y listo. Ahora veremos qué tal, porque tenemos cosillas por ahí. Ya os digo que, bueno, ya os digo que lo que queráis, cualquier comentario que tengáis, cualquier historia, pues ahí bienvenidos os va a ser. Si queréis jugar, ya os digo, conmigo, ya sea LOL, sea WoW, sea cualquier juego de Steam que pueda tener o tenga o lo que sea, pues no sé, se puede jugar. También juego a Smite, bueno, hace realmente que no juego a Smite bastante tiempo, tengo la cuenta a nivel 10 o algo así. Pero bueno, ya veis. Y bueno, más cosillas. Voy a hacer, tengo que hacer guías de cómo subir las profesiones, para que lo sepáis. Os lo haré prontito. Haré una de cada profesión y veremos qué tal. Las guías que tenía anteriormente en DIA las resubiré, las haré seguramente nuevas. Las que se pueden hacer nuevas, evidentemente. La del Príncipe Negro, por ejemplo, no, porque es un auténtico coñazo. Y salvo que me ponga a subir la reputación y me ponga a subir este personaje y tal, no creo que suba la reputación con el Príncipe Negro. En un principio es eso, no. Ya os digo que no lo sé. Voy a aprovechar, voy a hacer el acero vivo. A 50 puntos de tirar y aceptar. Ah, pues vale. ¡Pues vale! Bueno, pues para eso valía, para subir 50 puntos nada más. No sé, me parece un poco triste. Pero bueno, voy a enseñar otro pequeño truquillo que he descubierto y bueno, ¿no? Lo cierto es que hay un boss por ahí suelto que, bueno, un boss, un bicho sale a diario. Y para saber dónde está tenemos que preguntarle a un personaje que hay en el mercado. Ahora cuando entre Saru pues le vamos a ir y vamos a ver si nos dice dónde está exactamente este pescado. Que bueno, este pescado, de acuerdo, para que sepáis, nos puede dar también este libro, lo cual yo creo no sabía para qué balistas en esta misión exactamente. Digo, bueno, vamos a pillarla, tenemos una guía de, o sea, sería una misión un poquito larga, ¿no? En plan de más misiones para poder subir un poquito más rápido, un poquito más ágil la reputación con Nat, pero no sé, vamos. Y la reputación con Nat, no tengo ni idea si da logro, no tengo ni idea de nada. O sea, estoy totalmente pez en eso.
os lo digo sinceramente. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, para que os sepáis, los que vean una campanilla en el mercado, que es esta campanilla de la escuela de cocina, para que no lo sepa, es. Si le dais, voy a dar para que lo veáis. Nos sale este niño y este niño diariamente nos da una misión. Bueno, pues cuando llevamos, creo que son 5 semanas haciendo la quest, nos da. Acabamos el entrenamiento del chaval y nos da a partir de ese día, todos los días, una comida tocha. Y una comida tocha que más no me acuerdo más. Ah, sí, perdón. Y una monedita de acuerdo de la cocina. Lo cual, si le sumas la misión diaria, la gesta con bonificación y el niño, son 4 chapas. Ya estaba contando yo mal. Yo la vez que 1 más 1 sumo 5, siempre. Bueno, tenéis que uniros aquí, que os estaba comentando un poquillo. Y ahora os digo pues exactamente dónde está, porque es que no sé dónde está el personaje exactamente que nos lo dice, porque lo ya digo, lo está mirando y tal, lo está mirando por encima en Wohit. Y creo que es este, no tengo ni idea. A ver si es este. No, este no es. Usted el regalo, oye, que cosecha mañana. Oye, luego quiero. No, este no es. Vamos a ver un momento. ¿Esta ventana o es esta? A mí es del pescador esta. A ver. Vamos a ver. Atrás. Aquí, bueno, está aquí, cajones. Vale, ya sé quién es. Es este. No, es el otro que está vestido de rojo. Creo que es el que está aquí arriba. A ver, joder. Es que tengo un pequeño problema de Video streaming service Netflix has agreed to pay. What the fuck? Video streaming service Netflix has agreed to pay your US broadband provider Netflix content to internet. Esa parte la encontré. Bueno, estaba diciendo, si está por aquí, es que no sé dónde exactamente está. No sé, es. Este no es. Es que es uno que lleva también un mono rojo. Y no recuerdo cuál es, chacho. A ver si le veo. Es este. Sí, es este. Todo lo que quieras. Disfruta. No, este no es. Joder, es el que lleva el mono rojo. Si es ese, este no es. Gerason no es, ¿cómo se llama? Ben Voz Retumbante, instructor de pesca. Ah, la María. Vale, que es el instructor. Joder, es el puto instructor de pesca, es que no lo había mirado. Bueno, el instructor de pesca estaba por aquí en algún lado. No recuerdo exactamente dónde, pero estaba en esta zona. Total, está por aquí, no me acuerdo dónde exactamente ahora. Aquí está el instructor de pesca. ¿Qué hay? Claro que quiero ver tu secreto. Mejora señales de notas sin más. El Gilipua, ¿veis? Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a ir allí. Y vamos a intentar sacar el bicho. Esto puede tardar, lo advierto. Lo tengáis muy en cuenta. Yo es que este bicho no sabía lo que tal. Y sale un charco enorme. Pero la gente que lo veáis y tal. Voy a ponerme el equipo de pesca, un pliqui. Y voy a ponerme ya. Porque coño, ah, claro,
que es uso, no es, vale. A ver, la marca está allí. Es usarlo, no es equiparlo. Joder, sí. Se decide. Es que esto no entiendo muy bien, pero bueno. Es que como estoy mirando varias cosas al mismo tiempo, pues me estoy desviando un pelín de mi ruta. Del rally a pasar totalmente. Aquí, como veis, hay un montón de nodos, ¿vale? Bueno, tenemos que buscar un nodo más grande. Ahí está, Equiliqua, ¿ves? Ese nodo de ahí. Vale, pues vamos a hacer eso, nos bajamos. Tenemos que buscar la tabla de surfear que tengo yo por aquí en algún lado. La tengo, a ver, aquí. Joder, primero hay que bajarse la montura. Tabla de surfear, aquí la tengo, bueno. Ya está, la tenemos. Usamos el objeto. Aquí. Tenemos el objeto ya creado ahí. Bueno, pues activamos esto. Y ahora a pescar. Ya está. Sin más. Cuando llevemos un rato, va a salir un bicho. Muy, muy tocho. Para que lo sepáis. De hecho, la gente que lo sepáis y tal. Bueno, aquí podéis sacar un montón de peces, un montón de historias. Y siempre vais a conocer esta zona porque siempre va a haber un montón de bichos. Entonces, o sea, un montón de nodos. Entonces vais a saber dónde está. Para la gente que no sepa este pequeño truquillo. Yo no quiero que creáis que es un truco ni nada, pero voy a cortar el vídeo hasta que salga el bicho, ¿vale? Buenas, gente. Por fin hemos sacado el bicho. Como os comentaba, me ha pegado un susto de muerte. Ya veréis. Bien, ahora he hecho su Saru. Bien, es que tenía mal. Bueno, ya está, han cambiado las cosas, ya da igual. Bueno, ahora cuando esto, vamos a matarle. Cualquier personaje que le sacuda, podrá lotearlo, ¿de acuerdo? Es lo que tiene este boss. Lo único que tienes que tener en cuenta es que va a lanzar eso, justo. Cuando lance eso, esquivarlo, porque si no os va a mandar a casa de Dios y os va a tirar un hostión muy serio. Si no, por lo demás, ya os digo que el daño que os va a ser una minucie, como veis. Y ya os digo, lo único es eso, que toda la gente que le pegue, pues luego puede lotearlo, o sea que... Que bueno, es lo que tiene, ¿no? ¿Alguien sé que está por ahí dándole? O no, no, es mi lobo hombre. Creo que no hay nadie más. Bueno, cuando le matáis podéis lotearle. Dentro del nodo podéis sacar incluso las pets. Aquí una de las pets. Nos ha dado 20 polvos de espíritu... Y unos poquillos peces. Hay veces que yo he sacado menas y toda la historia, o sea que bueno, sepáis que podéis sacar bastantes cosillas. Y que luego, bueno, al fin y al cabo los nodos se quedan. Los nodos se quedan y bueno, pues siempre podéis terminar de saquearlos. Y bueno, pues es siempre un poquito más de farmeo para esto. Entonces, si limpiáis esto, a lo mejor sacáis los peces. Lo mismo, es mucho nodo, es mucha historia. En cualquier caso, espero que os haya molado la guía, espero que os haya valido de algo. No os olvidéis de comentar, de darle like si os ha molado. Y si queréis más vídeos, suscribiros y esas cosillas, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis, ¿qué me ha dado aquí? Ah, mira, me ha dado unas poquillas. ¿Qué te pasa a ti? Y que bueno, ya os digo, si pasáis por aquí toda la historia y lo veis, o si tenéis pesca subida, si interesa matar a los rares, pues mira, también podéis sacar, de acuerdo, en los nodos que no os he comentado, peces gurumashi o gurumi salvaje volador de estos, y cosillas así de pesca. Así que bueno, es un incentivo adicional siempre. Y bueno, pues eso, gente, espero que os haya gustado. Vamos al siguiente vídeo, darle like, comentar, suscribiros y nos vemos pronto.